La situación es la siguiente. Desde que llegué a Los Ángeles y estuve explorando la ciudad, hubieron situaciones que atravesé que no se pueden ignorar y que es un problema grande de hace bastante tiempo. Que si vives o visitas Los Ángeles, en algún momento vas a encarar este problema. Estamos en Downtown LA. Aquí es el Parque MacArthur. Esta avenida, yo quiero decir que es la frontera entre una realidad y otra. Pero, ¿es todo verdad lo que se dice en internet o se está exagerando un poco? En ese momento, pues yo con Megan hablamos sobre esto y en modo de reflexión decíamos, pues todas las personas que vemos ahora en la calle, durmiendo, tirados, haciendo lo que estén haciendo, todas crecieron en una familia, tuvieron algún tipo de educación y nos preguntábamos qué los llevó a este momento, qué los trajo a esta situación. Pero finalmente cada persona es un mundo y un universo aparte. Estamos en Santa Mónica, ¿ven? Miren lo lindo que es, la playa para un lado, estacionamiento de autos para otro. Aquí la gente caminando por el malecón. Aquí un bañito que está en todos lados, el baño aquí. Y las palmeritas clásicas de toda la foto de Los Ángeles. En 3-4 minutos vamos a cruzar a la playa Venice. Playa Venecia, conocida como Venice Beach. Y ahí vamos a comenzar el video. Esta playita Venecia, si está buscando como turista satisfacer sus necesidades turísticas, esta es. Esta bicicleta no nos la da el hotel, así que hay que aprovechar. Punto de tirarse en silla de ruedas. No, qué loco. Qué maravilla. Tiene rodilleras, casco. Qué locura, ¿eh? Jamás había visto esto en silla de ruedas, en un skate park. Es como la foto perfecta, ¿ven? Tienes el tema del skate, los surfers, las palmeras, la playita, turismo. Es impresionante. El problema de esta playa en específico es que durante y después de la pandemia, mucha gente comenzó a dormir en sus calles. Muchísima gente comenzó a acampar, a instalarse. Y siendo un barrio costero significa que es un barrio con mucho dinero, donde el costo de la vivienda es inaccesible para la mayoría de mortales. No les gustó lo que estaban viendo. Sus barrios se estaban volviendo campamentos de habitantes de calle. Y eso genera muchas cosas. A ver, este es el boardwalk. O el malecón, como yo le digo, de Venice Beach. Y acá comenzaron a instalarse. Y esta es una de las plazas más transitadas, diría yo, de esta zona de aquí. Hay tiendas, hay restaurantes, hay personas vendiendo. Y se volvió una zona, pues, para muchos indeseable, para vivir, para caminar, para estar. Lo que yo siempre me he preguntado es que ¿por qué aquí? ¿Por qué específicamente esta playa? Pues históricamente Venice Beach ha sido playa de artistas, de surfistas, de gente amable que te hacía sentir en casa, te da la bienvenida. Y otra cosa más importante que tienen acá y no tienen en muchos lugares son los baños públicos que tiene todo el malecón. Acá se pueden limpiar, bañar, dormir, asearse, que es importante. Y se volvió un problema gigante porque pues armaron campamentos alrededor de los baños y prácticamente los baños ya no se podían usar porque siempre estaban usándolos. Estas casas que están aquí deben valer millones. Los hoteles que están aquí deben costar carito porque estás al frente, miren, al frente del mar. Ven, así son los... Así son los baños. Sorry. Tienes para lavarte. Tienes acá los bañitos. Y está cerca de la playa. Y también te da sombra, ¿ven? Como ahí. Te da sombrita. ¿Ven esto que está cerrado? Está enrejado. Todo aquí está enrejado. Aquí había uno de los campamentos más conocidos de aquí. Estaban instalados y todo. Y ahora lo han cerrado y lo han puesto parque temporalmente cerrado por renovación. No entrar durante el periodo.
ahora mismo, si ven el malecón, pues solamente tiene vendedores y negocios. Eventualmente ves una que otra persona durmiendo, pero es ilegal acampar en las playas de aquí. Así que la policía va, habla con la persona e intenta disuadirla para que se mueva del lugar. Uno o dos intentos y no tienen que sacarlo. Pero si ahora mismo pasas por la playa, no ves lo que yo vi hace 2 años, que en cantidad era mucho mayor. Quizás se movieron a otro lugar o espero que hayan recibido la ayuda que necesitaban, que es la mejor situación, porque sacarlos de un lugar significa que se van a mover a otro, porque no tienen dónde caer. Estamos en la avenida Rose. El año pasado, cuando vine por acá, esta avenida lucía completamente diferente. Aunque ven, hay mucha gente que duerme en el auto aún. Aquí, al frente también. En California lo que leí es que la ley dice que es ilegal pasar la noche en el auto. Pero luego de la crisis de vivienda y el incremento de costo y todo lo que está pasando, es una de las leyes que menos exigen en estos momentos. A pesar que el problema en Venice parece haberse superado, los números en el condado de LA y en la ciudad de LA en realidad aumentaron desde el 2022 al 2023. Esta de aquí es la avenida que se llama La Brea. Para aquí está el Paseo de la Fama y para allá está el oeste de Hollywood o West Hollywood o WeHo, como lo conocen ahora. Yo vengo caminando desde allá, desde un hotel muy lindo donde me estoy quedando. Y la realidad que esta avenida separa es interesante. Allá vas a encontrar casas muy lindas, grandes, condominios de lujo, mansiones, palmeras, avenidas que quizás las viste en alguna película o serie ubicada aquí en Los Ángeles. Aquí es como si fuera el Times Square de Los Ángeles y la otra parte de Hollywood. Y acá también comienzan los nombres, ¿ven? A ver, si lo vemos en números y no en porcentajes, la población en el condado de Los Ángeles de habitantes de calle es de 75.000, un poquito más. Y en la ciudad de Los Ángeles, que es un mapa bastante extraño, es de un poco más de 45.000. Y quiero que miren esto. Esos carritos que ven acá son carritos de delivery, que también muchas veces han sido vandalizados por aquí. Pero acá dice en la pantalla que está todavía en delivery, pero lo veo parado aquí hace un ratito. Es importante pues saber quiénes son, al menos para la ciudad de LA, para encontrar la raíz del problema y poder solucionarlo. De las 75.000 personas que habitan en la calle, más de 33.000 son latinos. Y me sorprendió mucho, la verdad, cuando comencé a leer sobre este problema. De esos 75, 33.000 son latinos, 22.000 son afroamericanos, 12.000 son blancos y la otra es una mezcla de muchas otras etnias. That is how it needs to go. Would you consider like this Hollywood thing like a good place to tourist around, like to roam around? Yeah. For like, is it safe? Yeah, for the most part, you know, there are people who stereotype, you know. Yeah, like, yeah, skin, I know. Skin complexion. You know, yeah, I know. Hair, dreads, you know what I mean? Yeah, yeah, yeah. No, absolutely not. It's no. Just okay to walk around. You know, you want, okay, it's crazy because what was it? 18 years old? Yeah. I mean, I have my times where I was on crazy stuff. You were 18? Here, not out here. You okay. Know what I mean? It was in a whole nother location, but yeah. You know what I'm saying? It's the demographics, the background, it's where you come from, it's what you know, it's who you know? We don't know nothing. Yeah. And if you don't know nothing, what you gonna do? Whatever you need to do to survive. Survive, yeah. Right, you know what I mean? So, you know, if they do not like getting preyed on, present the opportunities for people to fend for themselves. But this was in my youth though. This was like 16, you know what I mean? This was really like, I had no foundation, no parental support, things like that, you know what I mean? At that point, like things go bad, right? When you yeah. Have like as much like support. Yeah, like, you know, I mean, just your parents aren't there. Yeah. You know, not really. They're there to give you advice, you know, you might can stay here, you know what I mean, for a little while, but they're not gonna tell you which way you need to go. They're not gonna sign you up to get your birth certificate, social, things like that, you know? But anyways, the past is the past. Now you work in the present. Right. You feel me? Like I did everything I needed to do to remunerate that. I'm back, I'm here, I'm whole, I'm a person, I got all my extremities, my fingers, my brain, I'm morally structured now.
Yeah. I've been through a lot, you know what I'm saying? Cool, man. I believe in the universe, you know? I believe in karmic consequences of your actions, you know what I mean? You get what you give, you give positive energy, you get positive energy in return. La pregunta es, ¿por qué California? ¿Por qué Los Ángeles? Si tú veías esta parte de Hollywood hace unos meses, todo esto estaba lleno de gente con carpas. La situación en la zona más turística de Los Ángeles se puso, como ellos decían, muy grave. La crisis estaba en un nivel muy alto, pero como ahora puedo ver y he pasado por todos lados, ya no hay. Eso no quiere decir, como le dije, que se haya resuelto, solamente que se han movido para otro lado. Estamos en la estación de Hollywood y esta estación también había sido tomada por los campamentos y, como pueden ver, pues al parecer todo está muy tranquilo por acá. Esta estación es muy interesante, ¿eh? Está decorada casi todo el techo con esos rollos de cámara antigua y ahí hay dos como esculturas de videocámaras antiguas también. Por ahora solamente hemos visto seguridad y gente tomando el metro. Demasiado contraste. Pero es que son... A ver, miren, aquí estamos en el Parque MacArthur, en la parte, ¿cómo le llamaríamos? Llamemos la parte este. Si el centro está allá, si miramos para el norte, esta es la parte este. Y miren, ahí hay familias, hay gente jugando, niños divirtiéndose, hay juegos, hay parque, hay, ¿cómo les puedo decir, prima? Hay ambiente familiar. Recontra familiar, o sea, gente sentada viendo a sus hijos jugando fútbol. Parece que incluso hay un campeonato, enseñan fútbol, porque raro. O sea, si caminas por este lado, jamás imaginarías en tu vida entera que al frente es complicado. ¿Quieres ver lo bonito que es o no? Por acá. Es un parque, pues, extraño. Es un parque con una parte, ese parque es hermoso, pero es un parque donde yo creo que no te recomendaría venir a caminar si eres turista. No, si no conoces la zona. Te da miedo y estamos muy cerca de una de las zonas de concentración más famosas de aquí en Los Ángeles. Lamentablemente famosas, ¿no? Que se llama Ski Road. Y toda esta zona de aquí vas a encontrar de todo, que yo creo que no es una de las cosas que tú quieres ver en tu viaje. ¿Pero tú te sentiste inseguro, incómodo? ¿Qué sentiste cuando estábamos cruzando? O sea, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo me sentí alerta. Yo sé que tengo que estar alerta porque no sé qué puede pasar en algún momento. O sea, es gente que tiene problemas de todo, problemas mentales, problemas de adicciones. Entonces uno no sabe en qué nivel de ese problema está. Estamos en la estación MacArthur aquí en Downtown y era una de las estaciones que tuvo muchos problemas de inseguridad, robos, personas, pero ahora parece que no. Ahí han pasado policías y ahí, mira, esos los de verde son embajadores. Hi. Es una de las pocas estaciones que van a ver que están envalladas, ¿no? Mira. Y ya está.
Estoy en la estación Union, Union Station, una de las estaciones más lindas, yo creo, de Estados Unidos. Y fue también un poco tomada y tuvieron que envallar la parte de descanso de los pasajeros para que no sea finalmente transformada en los que ellos no querían que se transforme esa estación tan linda y es como un eje de tráfico aquí en Los Ángeles. Entonces hay mucha seguridad, hay muchas vallas y si pueden venir a verlo y a pasearse por acá, es hermoso. Cuando salgan de la estación Union, van a tener panorama precioso, palmeras, edificios, un sol característico maravilloso de Los Ángeles, normalmente siempre estacionamientos, y de aquí a unos 15 a 20 minutos caminando hacia allá, está en uno de los lugares más problemáticos de la ciudad y que le ha traído esta fama en las últimas décadas. ¿Qué se debe todo esto? Las causas y por qué Los Ángeles se volvió el centro o California en general. Hay varias razones por las que uno se puede quedar sin hogar. Puede ser el estrés postraumático después de una pérdida de un familiar. Puede ser que seas veterano de guerra como pasó muchas veces hace décadas en Estados Unidos. Pero según el último censo que hicieron a la población sin techo, más del 50% quedó sin hogar debido a dificultades económicas. Tuvieron un accidente, tuvieron que pagar un recibo médico muy alto y no pudieron llegar a fin de mes para pagar el alquiler y terminaron desalojados. Eso ha pasado mucho en Los Ángeles en los últimos años, también por la alza del precio de las viviendas, gentrificación y razones varias que tienen que ver mucho con el costo de vida de la ciudad. También tienen que ver pues adicciones y otras cosas que ustedes pueden encontrar claramente en la calle. Es interesante que la ciudad de Los Ángeles y también el condado de Los Ángeles ha invertido muchísimo dinero en tratar de solucionar el problema, pero todavía no ha llegado a un punto muy claro por lo que uno puede experimentar caminando la ciudad. Es más, ya casi los residentes se han acostumbrado a convivir con el problema de los habitantes de calle, que literalmente los puedes encontrar en muchos lugares de dinero en la ciudad de Los Ángeles. A lo contrario que uno puede pensar que están todos conglomerados en ciertas partes, los puedes encontrar en lugares que uno no puede imaginarse fácilmente. Todos estos días que he estado dando vueltas por la ciudad, pues los lugares donde yo me he sentido más incómodo han sido en los buses y en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el downtown específicamente. Ski Road es el lugar que ustedes creo que lo han visto en muchas partes de internet, sino en las noticias. Y es donde se conglomera la mayor cantidad de habitantes de calle, en Los Ángeles específicamente. Está en el centro de la ciudad, si lo ven en el mapa, está muy pegadito al Little Tokyo, está pegadito al centro de la ciudad. Es una calle donde históricamente se hubieron refugios y en estos refugios trataba de dar servicios a veteranos de la guerra de Vietnam con estrés postraumático y esto generó que mucha gente vaya a pedir ayuda a este lugar y la calle pues se volvió una casa no oficial para personas con problemas de vivienda. Esto generó que mucha gente bondadosa comenzara a dar alimentos a las personas que estaban viviendo en la calle. Y en consecuencia de esto, pues comenzó a llegar mucha más gente al lugar. Hasta hubo episodios que descubrieron hospitales con pacientes que no estaban pagando los recibos médicos y con problemas severos los llevaban a esta calle y los dejaban ahí, a su suerte. Y con el paso del tiempo ha ido acumulando más gente porque es uno de los lugares donde la policía ha intentado de limpiar el lugar, pero ha tenido oposición de muchas organizaciones y no ha podido. Entonces ahora el problema es mucho más grande, el problema está mucho más arraigado y se ha vuelto más difícil de resolverlo. El reto es cada vez mayor y cada vez más grande, pero aparentemente cuando tú caminas por la ciudad y con suerte logras evitar ciertas zonas, parece que todo está bien. Es la dualidad, como yo llamo, de Los Ángeles. Es loquísimo. Ahorita estoy en el centro de la ciudad y no saben lo lindo y limpio y organizado que se ve, pero yo sé que volteamos en una esquina, dos cuadras y la realidad cambia completamente.
Lo extraño de caminar por las calles es que en ningún momento me sentí inseguro. Cada uno se notaba que estaba en un mundo diferente, viviendo una realidad distinta a la que yo estaba viendo quizás. Pero los negocios, porque está casi pegado al distrito del juguete, el Toy District, donde venden muchas cosas para fiestas, conviven con las carpas, con ellos. Me pareció súper extraño ver carros como un Tesla o carros que aparentemente estaban nuevos, estacionados al lado de las carpas, coexistiendo todos en un ambiente que, si uno lo ve, no es propicio para que estén, porque uno tendría miedo de que sean vandalizados, sean robados, pero estaban ahí. Fue un contraste muy fuerte que siguió cuando ya las carpas ya ocupaban las dos veredas y se hacían más grandes. Ya tenían sala, tenían cuartos, tenían cocina. Y algo que me chocó bastante fue cuando escuché a gente hablando español, porque al final las estadísticas pueden decirte muchas cosas, pero son frías. Ya cuando escuchas la realidad y la ves, pues la reacción que tienes es diferente. Creo que no estamos listos para ver ciertas cosas. Y mientras caminaba más, estaba como alucinado de lo que estaba viendo. Ya en un momento me di cuenta que ya estaba muy adentro de la zona y que en mi cabeza tuve miedo de salir. Tuve miedo de que si me doy media vuelta van a pensar estoy haciendo algo raro. Entonces, en mi cabeza sentía que tenía que seguir. Y mientras más seguía, el panorama empeoraba. Y empeoraba de una manera de que ya comenzabas a ver gente drogándose, inyectándose o caminando de una manera que nunca había visto en mi vida. Y lo curioso es que mientras que más adentrabas en las esquinas, habían carpas con a instituciones, asociaciones ayudando con comida, ropa, vacunas, muchas personas. Hasta podías encontrar duchas portátiles en el camino para la que la gente pueda asearse y seguir viviendo ahí. Y lo más curioso fue un edificio completamente nuevo, construido, que estaba envallado, listo para tener inquilino en el medio del caos, en el medio de la miseria. Yo sé que hay muchos intentos de recuperar la zona, pero esto me pareció el contraste más fuerte que he visto alguna vez en mi corta vida. Un edificio que podría estar en la mejor zona de Los Ángeles, en la peor zona. Cuando ya finalmente salgo, doblo de una esquina y algo que me alivió muchísimo fue ver los edificios del centro de Los Ángeles. Al fondo, ahí fue donde supe que ya estaba cerca de salir del lugar, pero después también te das cuenta que estas personas se levantan todos los días con la vista del centro financiero de Los Ángeles y no sé cuántos contrastes he tenido en estos 20 minutos que caminé por la zona, pero este también fue uno de los más fuertes. Y te das cuenta que cuando sales del lugar la situación no es que mejore, sino que ya se hace menos visible. La vez no ve gente acampando, sino que ya caminando, y después llegas al centro de Los Ángeles, donde yo me fui para tomar el tren, y ahora estoy volviendo a casa. El año pasado se registraron aproximadamente 150 sobredosis en Skid Row. Es por eso que la mayoría de instituciones, asociaciones y personas que ayudan en este lugar están entrenados con Narcan para poder remediar estas situaciones. También la gente que trabaja en el metro de Los Ángeles también. A los que ustedes ven como embajadores, ellos saben cómo revertir una sobredosis porque tienen el aparato que se llama Narcan. Los Ángeles aprobó un presupuesto de más de 60 millones para combatir este año el tema el problema de los habitantes de calle. Y el plan con todo este dinero para 2026 es que se incremente y poder moverlos de las calles a hoteles y luego a refugios permanentes. Y así Los Ángeles pueda de una vez por todas superar el problema de indigencia que tiene a la ciudad contra la pared desde hace muchos, muchos años. Es un problema muy complicado que está afectando a muchos estados,
y ciudades de este país y al parecer no hay una solución visible en ninguno de estos casos. Los estados siguen invirtiendo millones y millones de dólares en combatir las adicciones, la gente sin techo, pero como podemos ver, todavía es una promesa por cumplir. Gracias por ver, gracias por entender y empatizar y que cada persona tiene un problema diferente en la vida y un resultado distinto. No todos tuvimos la suerte de quizás crearnos en familia o en lugares o tener situaciones favorables para nosotros. O no todos tuvimos la fortaleza mental y el soporte emocional para poder salir de esas situaciones duras que tuvimos que pasar. Siempre agradezcamos estos videos para que nos demos cuenta que a veces nos quejamos de muchas cosas y hay situaciones que nos enseñan de que estamos en lugares bastante lindos sin que nos demos cuenta a veces. Gracias por ver, gracias por suscribirse, gracias por comentar y darle su me gusta. Cuídense. Desde aquí, desde la soleada y hermosa Los Ángeles.